Aspectos positivos y aspectos negativos para los trabajadores colombianos. En una patria en la cual el 50% de los trabajadores son informales, muchos sin prestaciones, sin seguridad social, y las políticas del gobierno agravan esa situación. Aspectos positivos, la jornada de trabajo se reduce de 48 a 42 horas, fue proyecto nuestro del Centro Democrático. Por 42 horas habrá que pagar el mismo salario que por 48. Más tiempo de familia, más tiempo de deporte, más tiempo de recreación, de estudio. Es bueno. Los últimos tres aumentos de salario mínimo. Uno del presidente Duque y dos del presidente Petro. Los trabajadores ganaron 36 puntos. Pero eso se afecta cuando a las empresas les cargan tantos impuestos. Colombia hoy, para los que pagan impuestos, es un país altamente gravado en el mundo. ¿Por qué no se rebajan los impuestos y se aumenta el salario? Lo que nosotros hemos dicho es mejor un peso en salarios que en impuesto, mejor un peso en inversión de la empresa que en impuestos pagados al Estado. Pero también es malo el deterioro de la salud para los colombianos. Vamos para una salud estatal, politiquera, precaria. Ya se empieza a sentir. Y le han quitado a los trabajadores colombianos la posibilidad de construir una buena pensión. Bueno, la propuesta nuestra de que las plataformas, Rappi, Uber, todas, tengan que garantizar la seguridad social de quienes prestan los servicios, pero que no la sometan al Código del Trabajo. Bueno, que no se pierdan las cesantías. Lo hicimos hace muchos años. Antes se perdían o las empresas se quebraban y las debían o no las podían pagar. Lo que hace que creamos los fondos de cesantías están bien protegidas. Malo. Van a afectar la contratación con aprendices. Muchos preferirán pagar una cuota que contratar el aprendiz. Malo. Eliminar el contrato sindical. Como lo propone esta reforma del gobierno, el contrato sindical permite que haya acuerdos de producción, de tercerización entre la organización de trabajadores y la empresa. Ha sido muy útil, crea fraternidad, mejora la empresa, mejora los trabajadores. Tenemos unos recargos excesivos en Colombia. Se está proponiendo mucho más. Por ejemplo, el único país que nos gana en horas de recargo es Panamá, que tiene 12 horas, pero el recargo es apenas del 13%. Colombia tiene 9 horas, pero quedaría con 11 horas, con un recargo del 35%. Venezuela tiene 10 horas, con un recargo salarial del 30%. Brasil tiene 7 horas, Perú tiene 8 horas, con un recargo del 35%. Y México 10 horas. Colombia quedaría con 11 horas, el más alto después de Panamá, y con un recargo del 35%. Nosotros tenemos en Colombia 18 días feriados. No nos gana sino Chile, que tiene 19. Pero mientras en Chile el recargo por día feriado es del 30, aquí es del 75 y quedaría en el 100%. México tiene 9 días feriados, el recargo es del 35. Brasil tiene 10 días feriados, el recargo es del 20. Por favor. Nosotros queremos que los colombianos miren lo del gremio Acodres, que es un gremio que agrupa bares, restaurantes, panaderías. Tienen más de 400 mil trabajadores. Muchos informales, un alto porcentaje. Pero miren lo que ocurre. Ese gremio, que es altamente generador de empleo, el año pasado disminuyó un 27%, hoy este año ya ha disminuido un 28%. 80% de los pagos de ese gremio son por recargos nocturnos y dominicales. Entonces van a acabar esa fuente de ingresos. Por favor. Nosotros trabajamos es por una economía fraterna. No han mirado nuestra propuesta. Nuestra propuesta de que en lugar de esta nefasta reforma haya
la creación de una nueva prima que ponga a remar a los trabajadores y a los empresarios en la misma dirección, no a confrontarlos, no a buscar evadir, que aquellos sectores de la economía, que tengan un crecimiento del 30% más, paguen una prima adicional. Eso estimularía al trabajador y también al empresario. Los acerca más, como tiene que ser. Nosotros estamos por la economía fraterna, por el mejoramiento en el largo plazo de los trabajadores y de las empresas. Nosotros no estamos por el odio de clases. Álvaro Uribe pidió aumentar el salario de los trabajadores y bajar los impuestos a las empresas en la reforma laboral. El expresidente Uribe habló de los aspectos positivos y negativos de la iniciativa del gobierno Petro que avanza en el Congreso de la República. La reforma laboral del gobierno Petro fue aprobada en 2 de los 4 debates que se requieren en el Congreso de la República para convertirse en ley. Sin embargo, la iniciativa del gobierno nacional sigue generando preocupaciones en el sector privado, así como en los líderes y partidos políticos del territorio nacional. A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó los aspectos positivos y negativos de la reforma laboral del gobierno Petro. Entre los puntos positivos, el expresidente colombiano, 2002 a 2010, valoró la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, una propuesta impulsada por el Centro Democrático, colectividad a la cual pertenece. Uribe aseguró que la propuesta permitirá más tiempo con la familia, así como para el desarrollo personal, pero resaltó que las empresas pueden afrontar dificultades debido a la carga impositiva actual. Asimismo, indicó que los últimos 3 aumentos del salario mínimo son positivos para la economía en Colombia, pero afecta a las empresas, porque según Uribe, las cargan con más impuestos. Colombia hoy, para los que pagan impuestos, es un país altamente agravado en el mundo, porque no se rebajan los impuestos y se aumenta el salario. Lo que nosotros hemos dicho es que es mejor un peso en salarios que en impuesto, mejor un peso en inversión de la empresa que en impuestos pagados al Estado, expresó el líder del Centro Democrático. Además, destacó que se acogiera en la reforma laboral una propuesta que ha venido impulsando su colectividad y que tiene que ver con los trabajadores de plataformas digitales, como, por ejemplo, Rappi y Uber. Según Álvaro Uribe, se les debe garantizar la seguridad social, pero que no someterlos al Código del Trabajo. En cuanto a los aspectos negativos, el expresidente Uribe, quien afrontó una audiencia preparatoria de juicio por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, alertó sobre el cambio en la contratación de los aprendices. Según Uribe, la medida llevaría a muchos empresarios a pagar una cuota que contratara aprendices. Esta alerta también fue hecha por abogados laboristas, quienes han manifestado que ese cambio encarecería el costo de cada aprendiz en un 50%. De igual forma, Álvaro Uribe calificó como mala la eliminación del contrato sindical, como está propuesta en la ponencia de la reforma del gobierno. El contrato sindical permite que haya acuerdos de producción, de tercialización entre la organización de trabajadores y la empresa. Ha sido muy útil, crea fraternidad, mejora la empresa, mejora los trabajadores, indicó Uribe. En cuanto a los recargos por horas extras, el líder natural del Centro Democrático afirmó que ya son excesivos en el territorio nacional, pero con la reforma laboral del gobierno Petro subirían más. Por ejemplo, el único país que nos gana en horas de recargo es Panamá, que tiene 12 horas, pero el recargo es apenas del 13%. Venezuela tiene 10 horas, con un recargo salarial del 30%. Brasil tiene 7 horas, Perú tiene 8 horas con un recargo del 35% y México 10 horas. Colombia quedaría con 11 horas, el más alto después de Panamá y con un recargo del 35%, explicó. El expresidente aseguró que el panorama sería más complicado, teniendo en cuenta la cantidad de los días feriados que tiene Colombia, que en total son 18. Si bien Chile, que tiene 19, allá el recargo por día feriado es del 30% y aquí es del 75% y quedaría en el 100%. México tiene 9 días feriados, el recargo es del 35%. Brasil tiene 10 días feriados y el recargo es del 20%, expresó el exmandatario, motivo por el cual solicitó una mayor atención para el gremio de restaurantes. Y agregó, tienen más de 400.000 trabajadores, un alto porcentaje informales. Es un gremio altamente generador de empleo, pero el año pasado disminuyó 27%, y este año ya ha disminuido 28%.
El 80% de los pagos de ese gremio son por recargos nocturnos y dominicales. Entre otras propuestas, Uribe indicó que, en lugar de esta nefasta reforma, se cree una nueva prima que ponga a remar a los trabajadores y a los empresarios en la misma dirección. No a confrontarlos, no a buscar evadir. La idea es que las empresas que tengan un crecimiento del 30% paguen una prima adicional.